vamos a trabajar en esta clase el ritmo de la bossa nova. Muchos de mis alumnos controlan el ritmo una semana, pero después a la semana siguiente pierden por completo la sensación rítmica de la bossa nova. Con este vídeo pretendemos que tengáis siempre un punto de referencia y explicaros cómo tenemos que trabajar este ritmo para que no se os olvide nunca. Bueno, vamos a empezar. El ritmo de la bossa nova, en primer lugar, consta de dos compases. Y vamos a ir muy despacio, compás por compás, para saber qué se hace en cada parte de estos dos compases. Empezamos, como vais a poder ver en la partitura, después empezamos por la primera parte donde tocamos el ritmo, coincidiendo el bajo con los acordes. En primer lugar, os explico, vamos a poner el acorde de do séptima mayor, que sería el do la tónica, el sol la quinta, el si la séptima mayor y el mi la tercera. Y hacemos coincidir, como os comento en esta parte, el bajo y el acorde. En la segunda parte del compás tocaríamos solo el acorde. Y en la tercera parte del compás tocaríamos solo el bajo, pero si nos fijamos en la partitura, el acorde viene ligado de la parte anterior y tiene que sonar. De tal forma que las dos partes sonarían. La cuarta parte del primer compás es un poco más complicada porque introducimos dos acordes sincopados. Vamos a tocar el primer compás, sería primera parte, segunda, tercera, y esta es la cuarta parte y caemos al siguiente compás. Vamos a repetirlo. Y ahí estamos en el segundo compás. Otra vez. Bien, vamos con el segundo compás. En el segundo compás llegamos con el bajo y el acorde viene sonando de la parte anterior. Empezamos primera parte, segunda, tercera y ya la cuarta parte. Primera parte, tercera y la cuarta, que es una negra y nos hace retornar otra vez al principio. Vamos a unir los dos compases despacio. Sería muy importante trabajarlo con metrónomo porque el ritmo nos puede salir descompensado. Entonces, tenemos esto completamente perfecto a nivel de dedos, ya lo tenemos mecanizado, nos sale, y entonces lo trabajaríamos con el metrónomo. Pondríamos el metrónomo y trataríamos de ser estrictos siguiendo el metrónomo. Bien, ahora os voy a explicar mi mano izquierda. Si os fijáis, estoy cambiando el bajo. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente son sonidos muy graves y si mantengo los bajos va a embarullar demasiado. Y con esta forma consigo que el bajo sea mucho más rítmico y se asemeja un poco más a lo que puede estar haciendo un bajista. Bien, si nos fijamos en mi mano derecha, estoy utilizando una técnica que consiste en coger la púa y con el dedo índice dejarla sobre la palma de mi mano. Esto lo podéis practicar, llevar una púa por la calle, dando un paseo, por el parque, etcétera, etcétera, y podéis practicar este movimiento de tal forma que yo con esta técnica consigo siempre tener la púa a mi disposición porque en cualquier momento la puedo utilizar. Pero cuando toco bossa nova prefiero tocar con el pulgar porque el sonido es mucho más agradable, mucho más dulce que con la púa. Si lo toco con la púa, sin embargo con el pulgar, comentaros que una vez que tenemos el ritmo ya perfecto, que lo trabajamos con el metrónomo, puede ser que un día nos salga perfectamente, pero después a los dos o tres días no nos sale. Eso quiere decir que no tenemos el ritmo bien trabajado, porque el ritmo tiene que ser una que esté completamente mecanizado, es decir, que tú cada vez que cojas la guitarra te salga el ritmo de una forma sistemática. Y después el último proceso sería ya aplicarlo a temas, a canciones, fijándonos siempre en una idea, y es que el ritmo ocupa dos compases. Empezaremos primero, por ejemplo, por canciones sencillas, donde
el ritmo sea de dos compases. Si tocamos blue bossa, pero aquí tenemos el problema ya. ¿Por qué tenemos el problema? Porque el ritmo comparte compases y es mucho más difícil si no está perfectamente controlado que esto salga de una forma fluida. Bien, vamos a resumir. Tenemos que trabajar una parte, el primer compás, trabajar el segundo compás, fijarnos en la mano derecha, la técnica, fijarnos en escoger una técnica bien de mano derecha, trabajarlo todo con metrónomo y una vez que lo tenemos todo súper mecanizado, dedicarnos a trabajar repertorio con este ritmo. Espero que os ayude y que os sirva para no olvidar nunca el ritmo de la bossa nova.